Hi guys, good evening. Good evening. How are you Hello, teacher. Good guys? evening. All good? No. Very good. Okay, well, I'm happy for the ones who feel okay, and I'm sorry for the ones who don't feel okay, but I hope that you recover soon, guys. I Teacher, received. I'm still have runny nose. I don't wanna show my face right now. I don't feel good. Okay, it's okay, Brandy. I understand that. All right, guys. I was checking some of the homework, and let me see. Homework, homework, homework. And then we need two. Vamos a revisar. Let me start. Guys, se ponen tan así como que desesperados, ¿verdad? Que no puedo hacer este ejercicio, que no sé qué, que no sé cuánto. No coman ansias porque no hemos terminado todavía, ¿ok? Ayer no iniciamos todavía el midterm exam, así que ahora lo vamos a terminar. Don't worry, no puedo estar todo el tiempo, guys, pendiente del WhatsApp. Y aparte, pues a veces las respuestas que ustedes quieren no las tengo a la mano, ¿verdad? Entonces, espero que comprendan que las respuestas las hacemos. O mejor dicho, las contestamos juntos aquí en la clase, ¿ok? Anyways, guys, tenemos un par de homework. He needs someone whom he can trust. Who he can trust. Who he can trust. Let me see. Los adverbial clauses of time, estábamos hablando de estos. Those sí. Adverbial clauses. Acuérdense, son. Tenemos dos oraciones que juntamos en una sola idea, ¿ok? Puede ser que el time clause vaya al inicio o vaya, digamos, en medio de las dos oraciones, ¿ok? Let me share the screen. This is what you were supposed to do for homework. Pero me salieron algunos homework que no tenían mucha relación con lo que yo dejé. Por ejemplo, when he can, who he can trust. Creo que ahí quería decir eso. Bueno, se los voy a enseñar, guys. Give me a moment. I'm gonna copy everything. También les pedí, guys, que los mandaran así como texto, ¿verdad? Porque las capturas de pantalla, pues no las puedo copiar y pegar tan fácilmente como otros, ¿verdad? Como cuando ustedes solo escriben así, por ejemplo, ¿verdad? Eso es más fácil para mí. Veamos si esta la puedo copiar. Copy image, si esta se me complica un poquito más. Vaya, espérenme, guys. I don't know, teacher, if you want, I write on the text. Sí, eso les pedía, guys, que me hicieran el I'm favor de so enviarlo, sorry. pero igual aquí está, ¿verdad? Lo único que sí, Okay. así en imagen, para mí es más difícil. I'm so.
apologize for the inconvenience. Okay. Yes, guys, let's try to follow instructions so we can make it easier and we can take advantage of the time in a proper way. Now, you can send it to me by text if you want, Morena. If you have the chance, you can do it, please, because yes, that was okay. What I was expecting. Okay. Yes. And now, here we have some examples. Vamos a ver, ¿a dónde estaba? Aquí. Okay, aquí tenemos el primero. He needs someone who, aquí sería who he can trust. No fue, digamos, los time expressions, pero está bien, ¿ok? Justamente también es una conjunción que ayuda a juntar dos oraciones. It's okay. I have a friend whose number, whose mom, hablamos de la mamá, creo que es así, mom is a doctor, de quien su mamá es una doctora o un doctor, ¿ok? No lo habíamos visto tampoco, pero igual, no está mal es la estructura. She's going to the museum, which is full of interesting artifacts. I like to sit in the garden when it is sunny. Esta sí, miren, ocupamos when. Okay, they are coming after they have dinner. After. Or after they have dinner, they have a dinner, they are coming. Okay, también está bien. Esta es justamente, se las voy a subrayar, porque esas son justamente los ejemplos que quería que nosotros viéramos. Bold. It's not control in letter S. Sorry? Can you use control and letter S? Control save. No, es que vamos a ver si funciona así. No, control plus letter. No, it's not working. Okay. Wordpad es otra cosa, guys. No estoy ocupando otro. I'm not using Office, so it's just WordPad. Okay, so I will leave this. When, esta sí, me parece un buen ejemplo. Según el tema que estábamos viendo, ¿verdad? Las estructuras están bien, simplemente quiero que relacionarlas con las clases que hemos visto. After they have dinner, muy bien. Sorry guys, tengo un GPS que me... un GPS. Perdón, UPS. Que no, gracias a Dios no me corta la videollamada, pero esperemos que no se vayamos por mucho tiempo, ¿verdad? It was just a showdown. Until, you must wait there until your father comes. Me le faltó la S aquí, guys. Okay, take notes. If the children are playing quietly in their bathroom. Salud, Lulu. No tiene nada que ver, no tiene... ¿A dónde está la relative clause? No tienen ninguna. ¿Ok? Ayer se las mostré, guys. Y eran estas. Acá están. After, as soon as, when, while. Estas sí. ¿Ok? Estas son las expresiones que yo esperaba que ustedes me... voy a poner en moradito esas son las expresiones que yo quería que ocuparan, ok. No when, no who, no perdón, no who, no whose, no no that, no, ok. Y en esta anterior no había en ningún momento ninguna, ¿verdad? The children are playing quietly in their bedroom. No hay nada ahí que tenga que ver en de las relative clause, ok. I get really well on my boss. Poco, nada que ver.
Are you coming to my party on Friday? Tampoco, guys, ¿de para qué me mandan unas oraciones que no tienen nada que ver? No le ponen ni when, ni until, ni before, ni at the time, ni whenever, ¿ok? Por favor, pongamos más atención, guys, ¿ok? Y si tienen dudas, pues igual hay que preguntar. I have worked for that, creo que aquí decía for that, for the same company for 10 years. Vaya, aquí por lo menos tengo una expresión de tiempo, ¿verdad? It's okay. My friends live near the school. No tiene nada que ver tampoco esa. Okay. Now, the cushions are on the couch are purple and green. ¿Y esto dónde está? The cushions that, tenemos el that, okay? It's okay, pero no era de tiempo. Estábamos enfocándonos en la del tiempo, okay? Así que no está mal la estructura porque incluso sí tiene una conjunction, ¿verdad? The woman who works también está bien, pero no eran las palabras que yo les decía. Estábamos viendo las del tiempo. All right, Michael Brothers, who is 18, has just started a university. Esa también está bien, pero no estamos ocupando ningún tiempo de estos que les pedí ayer, ¿verdad? Que eran justamente los que ven en moradito, ¿ok? What else? The book which I read también. No tiene algo de tiempo, pero sí tiene sentido. Which I read is interesting. Yesterday, I met a girl whose sister is a supermodel. The guy whose bike you bought. I know the guy whose bike you bought. Le estoy tratando de encontrar lógica a esta, guys. I know the guy whose bike you bought. Baby, who bought your bike? Who bought your bike? Ahí tal vez, ¿verdad? ¿Quién compró tu bicicleta? Ahí sí, pero ahí whose bike... Whose bike is nice. Ahí sí, vea. De quién la bicicleta es chiva. Ahí sí. Ahí tendría un mejor sentido para mí. The boss, who is 50 years old, loves Cantinflas. Ahí lleva el who. It's okay. Igual, no me completaron las oraciones con estos que yo les pedí. ¿Ok? Acá eran. Estos. Conjunctions. After, as soon, before. Y también se los había puesto aquí. Estaban aquí abajo, ¿ve? Estas. Se las mando en el chat, guys. Estas eran las más importantes que de las que hablábamos. All right. Now, let's see. Yesterday I met a girl whose sister is with Maria, whom she met at school. She plays tennis with Maria. Who? I don't get it, guys. Who she met. Aquí sería mejor a quién el whom. Whom she met at school. Whom. O a quién conoció a la escuela. Ahí le entendería yo. Tratando de darle coherencia, all right? We all made it on time, which helped things run smoothly. The chair that I used for meetings broke this morning. Una oración prácticamente he visto con when. Okay? Esta, when it's sunny, after y until. Solo estas tres he visto, guys, que tienen relación con el tema. Ok, pay attention, please. Let's see, what else?
Give me a moment. I work this weekend, but I will not work the next weekend. Aquí no tengo ninguna conjunción y no necesito una coma, ¿ok? El pero ya significa una coma, ¿se recuerda? I work this weekend, but I will not work this next weekend. Yo se la voy a eliminar, guys, porque no tiene nada que ver con la clase, ¿ok? I'll go to the gym and also with my... Voy a ir al gimnasio. And also my girlfriend. And my friend too, podría decir también. No tiene nada que ver con la clase. ¿Ok? Will not lives, we, ¿cómo es esto? We, I'll not leaves, lives, the house, because, ay, guys, si hacemos una tarea, hagámosla con conciencia, ¿verdad? De verdad, pongámonos un poquito más las pilas en hacer algo un poquito más, más apropiado o más relacionado a la clase con lo que yo les pedí. ¿Ok? Will, mire, esto no tiene mucho sentido. We will, o we o I will. O sea, no entiendo. Yo, nosotros o yo. Not leaves. De verdad que I will not leave. Oh my God, de verdad que. No le encuentro sentido, guys. Esa sí que es una muy, muy, muy incoherente, okay? It doesn't have coherence. I'll visit my parents when they come to El Salvador. Perfecta. Ahí sí, miren, esta sí muy bien. Very good. When they come to El Salvador, okay? Y El Salvador, guys, yo no estoy para darles clases de gramática en español, pero igual, ¿verdad? Remember, it's a proper noun. I need to eat Chinese food, but I'm going to eat vegetables. ¿Qué es esto? ¿A dónde está el when, el where? Y no tiene nada. No tiene nada tampoco. Okay. ¿Qué más? I will work 5 more years after. Esta está perfecta. This is awesome. I will work 5 more years after I travel. No, si ya puso will, aquí no tiene que poner will de nuevo. Until I travel around the world. Or I will travel around the world. Así se dice. Viajar alrededor del mundo. Around the world. Since I was a child, that is super nice. Since I was a child, ahí tenemos esa conjunción de tiempo que yo les pedí. Since I was a child, my son plays volleyball. My son plays volleyball. Desde que yo era hijo, yo ya tenía un hijo que ya jugaba voleibol. Yo cuando era chico, yo era un niño y ya jugaba voleibol. Dios mío, ¿quién tuvo hijo desde 10 años? Vaya, pero la estructura, my father maybe, ¿vea? Y si estaba hablando que yo era un niño, no puede ser en presente. Ahí diría, él jugaba voleibol en pasado, right? Pay attention to those details, guys. Now, while, as there is faith, mientras haya fe, there will be hope, okay? While there is faith, mientras haya fe y esperanza, all right? My dog is very happy. When he goes for a walk in the park. Very good. Perfecta, guys. Un aplauso para ellos que sí hicieron buenas estructuras. ¿Ok? No se sientan mal. Estamos corrigiendo. ¿Ok? Pero hay que también poner atención de qué se trataba la tarea. No solo de hacer oraciones así, ¿verdad? ¿Ok? We celebrate Christmas after we meet in New Year. No necesita coma ahí. After midnight, maybe. Sorry? After midnight. Ah, maybe we celebrate Christmas after. Midnight, maybe, could be. No.
after midnight. Celebramos Navidad después de medianoche. Ok. Tiene más lógica también, pero aquí dice, y después nosotros nos reunimos en el año nuevo. So you can say, we celebrate Christmas, pero sería after, después de que celebra Christmas. Ok. After we meet in New Year. After we meet. Después que se encuentran. Celebran la Navidad. Ok. Pero tenemos el after, así que se puede valer. Ok. They strive until they achieve the goal. Muy bien. Excellent, guys. She bought the tickets in January after she will enjoy the trip. Y si yo le pongo after she will enjoy the trip, she bought the tickets in January. Acordémonos, chicos. ¿Cuál es la lógica de estos ejemplos? Que puedo poner antes o en medio la oración. ¿Ok? Y para eso teníamos... aquí les puse muchos ejemplos ayer. Igual se los mandé en WhatsApp para que tuvieran ahí un poco la idea. ¿Ok? Miren. Vamos a ver esta. You will need the car, take it. O whenever you need my car, you can take it. O you can take my car whenever you need. You will drop the bomb and it will explode. By the moment you drop the bomb, it will explode. Okay, hay que darle más coherencia a las oraciones, guys. Compró los tickets y después se va a disfrutar el viaje. She bought the tickets in January. After she will enjoy. Vaya, dejémoslo así. My son and I go early because the class starts at 7 p.m. Okay, ¿a dónde está la relación de el time expression, guys? En ningún lado la veo yo. Early. My son and I go early because the class starts. Because the class go early. No. Ahí no. Esta sí no. No iría aquí, guys. The book that I borrowed from the library was very interesting. ¿A dónde está? Ah, yo creo que quisieron poner este, ¿verdad? El that. Este. Está bien, pero no, como les digo, no estamos siguiendo instrucciones con lo que yo les pedí. Ok. The book that I borrowed from the library was very interesting. The woman who lives next door. Otra vez. Who, which, that, este, where. Podría ser. Porque también se los medio comenté en la clase anterior, ¿verdad? Pero este sí me parece. Estos están bien. Which is parked outside belongs to my friend. Estamos ocupando también relative clauses, pero en este relative clauses no estamos hablando del time. Remember, guys, estamos hablando del tiempo. ¿Ok? Tenemos, ¿cuáles eran, guys, del time? Relative clauses of time. When, whenever, when, before, after, what else? Until. Whenever, while. Ok. Todas esas, guys. Y si se han fijado, muy poquitos me han utilizado esos ejemplos. Así que les voy a volver a pedir que me envíen esa tarea. Ok. En la mayoría, no he visto 10 ejemplos corridos que yo diga, wow, los 10 están bien, ¿ok? Así que creo que la mayoría vamos a repetir los... voy a revisar en el WhatsApp con un poquito más
A los que les ponga like es porque no necesitan hacer tarea, ¿ok? A los que no le ponga like es porque sí necesitan volver a hacer estas oraciones. ¿Estamos? Ok. We celebrate Christmas. No, sorry. The restaurant where I have dinner last night was really good. The movie that we saw yesterday. Ahí está that, where. Ok. The teacher whom I spoke to earlier. Eso es a quién. Yo digo quién. Con quién es who. Ok, no es whom. The teacher who I spoke earlier said that the exam would be on Friday. The dog that chases the mailman is very friendly. Ahí tenemos el that, el who. Todas me han ocupado el who y el that. Eso lo manejan perfectamente. Ok. That is nice, eso sí. Pero necesito del tiempo, guys. Insisto. The computer on which I am typing this message is brand new. On which, muy bien, me gusta esa. I grew up, the city where I grew up, ahí tenemos el where. ¿Y qué más? Eso fue todos los... Esa fue la tarea que recibí, guys. Si se fijan, fue bien poquito. Ok, aquí me mandaron más. Thank you, Morena. Vamos a ver con esta. Vamos a ponerla aquí para revisar rapidito. So we can check quickly. Where I grew up is known for its museums in galleries. My husband cleans his motorcycle when he arrives. La S, corazoncito, nada más, all right? And when he arrives to his house. Cleans también, ¿verdad? Sí, él limpia cuando llega. Presente simple, agregamos las S. The next. Before, esta está perfecta. Miren, guys, tenemos uno que es when, el otro es before I start the English class, I'll finish my, before I start, antes que comience, voy a terminarla. Before I start the class, I'll finish my homework. Antes de comenzar, voy a hacer mi homework. Antes y futuro. Serían mejor ahí. After the class start, I'll finish. Bueno, igual está muy bien ocupando before. Antes de la clase, que de la clase en inglés. Aquí hay que ponerle coma. Acuérdense que si va al inicio, le ponemos coma. Okay, antes de que comience la clase, I start. I'll finish my homework. Okay. Okay. Yeah, it makes sense. Yeah, definitely. Sorry, guys. Sometimes I need to read and comprehend the what exactly you are trying to mention. But that was really good. After I washed my clothes, muy bien, le puso la coma. Excellent. After I wash my clothes, I will take a shower. Después de eso, voy a bañarme. Thank you. Until I do my homework, I stand up of my seat. From, se va a levantar de su asiento. All right. Muy bien. Aquí hay una palabra que quería enfatizar. Eso es sit. Okay. From my seat, esto es sentarse. Okay. Esto es sentarse. Everybody repeat. Sit. 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 Cuando le dicen, hey, please sit down, sit down, sit down. ¿Ok? Ahora, si hablo del otro verbo, que lo que usted me quiere decir, el asiento sería seat. Miren, seat. Más, es más extendido de la pronunciación, ¿ok? I stand up from my seat. Sit, seat. Como siéntese, sit down, sit down. El otro es seat, más largo, ¿ok? I visited my grandmother last week before finishing this month. Oh, before this month finishes. Así sería mejor.
antes que este mes termine. Y como es en futuro, vamos a darle un sentido en presente. ¿Recuerdan? Ayer les mencioné esto. I visited my grandmother last week before this month finishes. Okay, pero sí. Ajá. Ok, la visité la semana pasada antes que termine este, ¿verdad? Este mes. Ok. My coworker. Le vamos a dar un aplauso, Moreno. Solo usted. Diego, ¿cuáles son las suyas? Es que algunos me las mandaron individual, ¿verdad? Esos no los he visto todavía. ¿Ok? No, I didn't have homework because I sent you my example. Yeah. Usted me dio los ejemplos bien, ¿verdad? Ok, vaya. Entonces, sí, de los demás, guys, pocos me dieron los ejemplos o los 10 ejemplos completos o correctos, ¿verdad? Entonces, necesito que repitamos. ¿Usted los quiere hacer? Perfecto. Si no, it's okay. Es para su aprendizaje. Okay. My grandmother, y ahora, my coworker are working while I am enjoying my vacations. Just remember, we just need to add the apostrophe there. My sister was waiting on the bus station for 4 hours. 4 hours. I was eating lunch. Esta es solo una, guys. Oops, sorry. Ok. Un poquito larga, pero vaya. Entonces dice, my sister was waiting on the bus station for hours while yo estaba comiendo. Ok. While I was eating lunch. Ok. I take a nap before the store opens. Se está haciendo una pro en esto, right? Before the store opens. Tercera persona, ok. I take a nap before. Yo tomo una siesta antes de abrir la tienda, ok. Sí, yo sé que a veces le ponemos before open the door, no, open the store, pero en inglés siempre, si se fijan, hacemos como un switch, ¿verdad? Es como un poquito al revésado. All right. I take a nap and then I brush my teeth when I go to the party. My mother watched. Podría decir watches a soap opera while my father cleans the room. Ahí está. Ella ve la novela mientras mi papá limpia. Hey, perfect, guys. Miren, sí, en este ejemplo fue el mejor, así que la felicito, Morena, ¿verdad? Fue súper, súper buenos ejemplos. Gracias por compartirlos acá, ¿verdad? Casi que todos, ¿verdad? Están adaptados al tema del que estábamos viendo, ¿ok? Ocupó, miren, guys, ocupó while, ocupó when, before, let's see, until, wow, ocupó muchos, before, ya lo había mucho, after, etcétera, so it was really good, really, I'm very proud of you, Morena, really, really proud, okay, congratulations, thank you, guys, thank you so much, guys, simplemente no estaban mal estructuradas las oraciones, ¿verdad? Solo que no tenían relación con el tema que habíamos visto. So, guys, we finished that part and we are going to do a reading activity, if I'm not mistaken. Marcelo, you sent another one. Vaya, veamos las que nos mandó Marcelo. Quiero ver si tengo otras que me mandaron aparte. Ok, Mark aquí me mandó unos,
Ivania, I will work 5 more years after I travel the world. Y esa ya se la corregí. Ok, en la otra. The book that I borrowed from the library was very... Esa no tenía nada de relación, ¿verdad? No tenía... Oh, el that me dijo, ¿verdad? El that. Aunque no era lo que nosotros esperábamos. El who, that, which, no era necesario. El where, sí. The city where I grew up, yes. The restaurant where we had dinner, it's okay. Aunque estábamos hablando de when, ¿verdad? What else? The kitchen, no, esta no es de ustedes. Esos son de otro grupo. Okay, that's another group. Marlene is not here either. No, okay. Vaya, guys. Siento que fueron pocos homework, pero bueno, la idea que hicieron, ¿verdad? Que pudieron practicar y eso es lo bueno. Entonces, the last part that you just sent. Aquí me mandó alguien más. After the movie ended, we went to the dinner. Después que la movie terminó, miren, pasado. We went. Y muy bien con el after. Ahora, as soon as the plane landed, I turned on my cell phone to check my messages. I like to get up early before everyone else in the house wakes up. Perfecta, con tercera persona, ¿verdad? While I was walking in the park, I saw a beautiful girl. Beautiful bird, a beautiful girl. Okay, excellent. Bueno, y terminamos con este tema, guys. Yo sé que es como que, ay, no, ¿verdad? Que me aburre con ese tema, pero lo voy a guardar, guys. And we will finish the reading activity. Y para los que ya querían terminar, ¿verdad? La sección de midterm va a ser mañana. De relax, relax, relax. Todavía tenemos el día de mañana. Tenemos hasta el viernes para terminar los ejercicios. ¿Ok? Vaya, guys. Aquí les pedí que vieran este video, ¿verdad? Para que entendieran un poco mejor cuándo ocupar since, cuándo ocupar estos relative clauses que les acabo de enviar aquí. Estos eran los más importantes. Copy. Ahí están. Esos. Those ones. Now, next part, before a man who get married, they usually, no terminamos esto, sí, ya, we did this one already. So the 13.3.14, help me read, anyone? Me. Thank you, Gladys, go. Okay. In this class, you will practice your reading skills, better understanding when scanning for specific information and understanding reference words. All right. Thank you, Gladys. Nice pronunciation. Just remember the scanning skills specific, okay? In this class, you will practice your reading skills. Acordémonos, chicos. Esta G con la S para no pronunciar la E, decimos reading skills. Vamos, everybody, reading skills. Una sola, reading skills. Reading skills. Tres reading skills. Ok, no reading skills. Skills. No, reading skills. Reading skills. Una oración nada más. Again, for better understanding, when scanning. Tres nada más. When scanning for specific information. Yo voy a ir. Yo voy a ir,
¿Vas a estar en tu casa? I'm a weir. Así hablamos también nosotros. Entonces el inglés es así. ¿Ok? Bien difícil que nosotros, tal vez que estemos en alguna exposición, queramos hablar súper así, ¿verdad? Bien cultos. Pero normalmente dice, vas a estar en la casa. ¿Verdad que no? Decimos, hey, vas a estar en la casa. Y en los de Juan Miguel, perdón, pero sí, hasta los de Juchitoto hablamos así también. ¿Ok? Vas a estar, decimos. No decimos, vas a estar, decimos, vas a estar en la casa. ¿Verdad? Sí, tenemos ese acento, ¿verdad? A veces se nos jale un poquito la J. A mí me pasa, guys, se me sale también. Aquí en Suchitoto algo así hablamos, a ver. Pero, ese es el punto, guys, de que nosotros no hablamos como de palabra en palabra, sino que hacemos una oración y generalmente unimos, ¿verdad?, sonidos entre palabras, ¿ok? Si se fijan, ¿cuál es el que dice? Turn it off o turn it on. Yo no digo turn it on, digo turn it on o turn it off. Ok, no digo turn it off, ¿verdad? Hacemos un enlace entre palabras. Ok, así que. Wait a minute, vea, no digo wait a minute, dice wait a minute. All right, very good. Y así palabras, vean, hay varias canciones que si yo les digo, escúchenlas, no van a escuchar que las dicen así. Se me han ido varios ejemplos de canciones así, pero me quiero ver. You're out of my mind. You're out of my mind. Oh, I'm out of my mind. I am out of my mind. All right. Decimal auto. All right. Unique customs. Reading exercise. Read for me. Instructions, guys. Instruction. Read the article based on the article. Decide what is for prepared to choose. The right answer. All right. Choose the right answer, right? Very good, guys. ¿Se acuerdan otras palabras? Tengo un par para decirles, pero no necesariamente de las que les prometí ayer, ¿verdad? Que un nombre y un verbo se pronuncian diferente. En este caso, choose, ¿verdad? Se pronuncia justamente como la che. Que choose, poco más fuerte que el shoes, ¿verdad? El shoes son los zapatos, ¿verdad? Así que, y así como me dijo Morena, es based on the article. Cuando están hablando de los verbos en pasado, también arrastran la D y así se oye más claro el simple past, ¿ok? Based on the article, miren, no sigo, based. Oh, no. Based on. Vamos. Based on the article, decide what these words refer to. Choose the right answer. Mire, no es right answer, no. Right answer. Ok. Esta T con la A la junto también. Right answer. Ok. ¿Qué otra cosa? Yo no digo thank you, ¿va? ¿Otra? Thank you. Nunca lo digo así, es thank it's you. Bad word, la K con la Y, con la Y las junto. Thank you. I don't give. Ahí no tenemos. I don't give a, sí, vea, give a. Yes, but I can't pronounce the last word. Mm-hmm. I don't give up. Hey, esa expresión es algo rara. Yeah, I can't say the last word I said. It's just, okay. You say the linking word. Linking word, okay. I don't give up. Uh-huh. Etcétera, guys. Ahí les voy a enseñar
Ahora sí vamos a, entonces a leer esto, ¿ok? Tenemos unique customs. Unique customs está acá en más grandecito. Tengo un párrafo y tengo 23 estudiantes, de los que obviamente no vamos a alcanzar a leer todos, but sí podemos levantar la mano los que... No, no fue este, ¿verdad? No, este no es el de ustedes, guys. El de ustedes es este. Unique customs. The unique customs. I'm sorry. Unique customs. Okay. Vaya. So we have some paragraph. Ahí está. Hoy voy a tratar de no moverlo mucho. Okay. Unique customs. Look at the photos. What do you think is happening on each picture? ¿Qué piensas que está pasando en estas fotos, guys? What do you think is happening? Think is happening. What do you think is happening? Vaya, les voy a poner hasta dónde va a leer cada uno y porfa, me levantan la mano quienes quieren leer ahora. Ahora, right? Vamos a poner una plequita hasta dónde va a llegar una persona y hasta dónde continúa la otra persona. Aquí comienza uno, dos líneas. Ok, aquí tiene otras dos líneas. Aquí tenemos otras dos líneas hasta aquí. Two more lines. And then, hasta aquí. Ahí sí voy a dejar que alguien lo lea hasta terminar aquí. Then, long ago in India, emperor. La vamos a dejar hasta aquí para que, para que pausemos en los puntos. All the hidden around. Y también aquí termina el otro compañero o compañera. Y el último pues va a leer todo hasta acá. ¿Ok? After, on number four. Aquí termina otro. Y la otra persona solo lee... hasta acá y después lo voy a bajar para que ustedes sigan leyendo. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vamos con 6 personas y ya me las levantaron todas. Me van a disculpar que no vi el orden porque estaba pues asignando hasta dónde leer. Pero ahorita, ok, como siempre, ¿verdad? Ok, Brandy, usted comienza, no se preocupe. You start with the topic. Ok, le voy a decir cómo vamos a leer entonces. Ok, Brandy, you are first one. Según el orden que tengo aquí, voy a darles la palabra. Morena. Yes, second one. Diego. Después de Morena. After Diego, Pablo. After Pablo, Gladys. After Pablo, Julissa. Hey, guys, qué bueno que hoy sí quieren participar. Miren. Luego, Alejandra. Mari Carmen. Y tenemos a Álvaro. Como les digo, no recuerdo quién levantó la mano porque no estaba viendo las fotos de los que estaban levantando la mano, sino que estaba leyendo el párrafo, ¿verdad? Así que, guys, ahí les dije, ¿verdad? I turn to somebody else. Choose somebody else. Ok, so, you start, Morena. Yes, ok. I start January 16th in San Antonio Day in Mexico. It's a day when people ask for protection for their animals by bringing their to church. Ok, ahora yo les voy a ir marcando la palabra que necesito que me repitan. Ok, guys? All right, let me see. San Antonio's Day. San Antonio's Day. It's a when for protection their animals. Vamos, repeat. Their animals. No se pronuncia esta I, ¿verdad? Simplemente así. Their animals.
by is bringing them to church. They're animals. Okay. They're animals. Continue, please. Diego? What was the next one? Yeah. But before the animals go into the church, the people usually dress them up in flowers and ribbons. Ribbons. Very nice ribbons. Pronunciation. Dress them up. Dress them up. Es una sola palabra, ¿verdad? Dress them up. Very good. Continue, my friend Diego. I'm sorry, Pablo. Come on, quickly. Yeah, Gladys, entonces. Sorry. Okay. On August 15th of the lunar calendar, Koreans celebrate Chuseok, also known as Korean Thanksgiving. Good. The next, please, Julissa. It's a day when people give thanks for the harvest. Korean families honor their ancestors by going to their graves to take them rice and fruit and clean their grave sites. Okay, it's a day when people give Thanksgiving for the harvest. Acordémonos el there. A la primera vez me dijo como there, pero a la segunda vez me lo dijo perfecto. There, all right? Sí, con la letra I. Silencio. Very good. Thank you, Julissa. Alejandra, continue. Long ago in India, a princess who needed help sent her silk bracelet to an emperor. Emperor. Bracelet. Emperor. Esta E también es como muda, right? Bracelet. Thank you. Okay. Maria, please. Maria del Carmen. Although he did not arrive in time to help her, he kept the bracelet. Help her. No. La P al final. Help her. Exactly. Help her. The bracelet as a sign of the bond between them. Between them. Álvaro. Pablo ya vino. Here, teacher. Continue. Usted es el tercero, pero igual, no contestó. Yo soy el último. Ya, yeah, vamos entonces, Álvaro. Come on, guys. ¿Dónde se quedó? Como soy el último. Oh my guys, pay attention, guys. ¿Alguien más quiere leer? Pablo, ¿sabe a dónde vamos leyendo? Today, one of the biggest. Yeah, today. Today in the India. Today in India, during the festival of Rakhi, men promise to be loyal to their women. In exchange. Sorry, repeat. Their women. Continue. Change the women, give them a bracelet of silk, cotton, or gold thread. Okay, hoy sí, Álvaro, are you ready? Ready. One of the biggest celebration in Argentina is New Year. New Year's Eve. On the evening of December 31st. Las fechas las decimos en números ordinales. All right. On the evening of December the 31st. Mm-hmm. Families get together. And have a big meal. All right, thank you. I see. Brandy, do you want to continue? O si alguien más quiere leer, todavía tengo espacio, guys. Mi teacher. Jaimito. Vaya, Julio. Muy bien, Julito. Julito, vamos, okay. Entonces, después de Julio. Ahorita va Brandy,
Creo que ya casi terminamos. Aquí vamos. Get together and have big meal. Ok, continue. Vamos a ver un poquito más grandecito. Ok, vamos. Brandy, Brandy. You say somebody else. I will be the last one. Okay, Julio. Okay, at midnight, fireworks blow everywhere and continue throughout the night. Continue. This is a day when friends and families meet for parents, which lasts until the next morning. Yeah, así hacemos aquí, ¿verdad? Hasta las 5 nos vamos a dormir, si es que dormimos. Yeah, I have two more participants. I have two more participants to want to read. Throughout, guys, okay? Throughout. The day friends and when friends and, aquí junto también está ese con la A. When friends and family meet for parties. Vamos con Ivania, que no me leyó. Léame hasta acá. Hasta a Sedborn y la última parte le queda Brandy. Ok, vamos. Thank you, Yulisa, for reading again. Yo sé que quería leer más tan linda, pero le vamos a dar chance a los que no han dicho nada, no han leído. On the evening of February 3rd, people in Japan celebrate the end of winter and the beginning of spring. This is now as Setsubun. Setsubun, all right. At the beginning of spring, me suena a un grupo de como punk. The offspring, okay? Offspring. Obviamente, guys, offspring, si alguien lo ha escuchado, vamos a ver, ¿alguien escuchó offspring? Diego. No. Vaya. Álvaro, sí, muy bien, Álvaro. Hi, fue por usted. Ok, offspring, súper buena banda, guys. Para los que quieren aprender en inglés escuchando buena música, pues les recomiendo offspring. Lo único que offspring se pone con doble F, ok. Se pone así. Offspring, ok, offspring. Pero, guys, como solo es una F, nosotros pronunciamos esta F como una V. Offspring. Vamos. Offspring. 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 Muy bien. La última parte, please, Brandy. Family members, I can see this. Can you? No, you can move the last part. Eso espero, pero aquí sí cuesta. Vamos a ver. Okay. Family member. Vaya. Ahí está, es todo lo que puedo hacer. Family members. Ahí está. Family members throw red beans around their homes, shouting, good luck in, evil spirit out. After they throw out the beans, they pick them up. Con M, pick them up. Pick them up. Very pick good. Them up and eat one bean for each year of their age. Okay. I don't know. For each year of their age, ¿ok? Por cada año de su edad, ¿verdad? Se comen, esas son las tradiciones. Léalo nuevamente, chicos, ya prácticamente tenemos, oh my God, cell phone is not working. It's 9 p.m. already, so we finished with the reading activity. Thank you guys for reading with me tonight. Básicamente, ¿qué nos queda pendiente entonces? Solo reading. ¿Y qué más? ¿Qué más? What else? Ah, pero sí le vamos a continuar el día de mañana y vamos a terminar el midterm exam y las últimas partes de este reading. Nos vemos el día de mañana, guys.
There is no more time. Thank you. To see you tomorrow, guys.